Muy buenos días. Bienvenidos al Instituto Peruano de Mercado de Capitales. Es un placer estar en contacto con ustedes y transmitirles lo que se llama la educación financiera, ¿no? El instituto presenta este programa todos los días en vivo por este canal Meta IPM, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Los que me están viendo de otros países, busquen la equivalencia del horario para que me puedan ver en vivo. Este programa lo que trata es dar educación financiera a las personas, decirles cómo generar riqueza, cómo crear riqueza para el bienestar de la vida. ¿Ya? Y yo les voy a mostrar hoy día cómo crear esa riqueza. La riqueza está al frente de nosotros. La riqueza está delante nuestro. La riqueza está acá, miren, amigos. No vayan a pensar que soy, que tengo mi tienda. No piensen que soy un ambulante. No. Aunque ser ambulante es un honor. Porque ahora en el mundo, ser ambulante es vivir, crear riqueza. Todos creamos riqueza. Bien. Ustedes ven mi tienda. Esta es mi tienda de la creación de riqueza. ¿No? Ustedes dirán. Este señor está comiendo panetón, fideo, chela, Coca-Cola. No, esta es mi tienda. ¿No? Acá está la riqueza. Y hoy les voy a hablar de ese punto de vista. Mire, muy simple. Todos queremos generar valor. Todos necesitamos crear riqueza, crear bienestar. ¿Quién no quiere ser feliz? Trabajando, estudiando, ser profesional, tener un hogar, tener una familia, disfrutar la vida. Pero no podemos. No podemos disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque desde que amanecemos, 8 o 9 de la mañana a trabajar. ¿Dónde? En estas compañías. En cualquier parte del mundo. Siempre va a encontrar empresas que producen bienes y servicios. Entonces usted se va, ya sea se pone su corbatita o como quiera, y se va a trabajar. Va a trabajar muchas horas. Va a trabajar de 8 a 8, como yo llamo. De 8 a 8, otros países de 9 a 9, de lunes a viernes, de lunes a sábado o trabajar de lunes a domingo, porque la gente necesita crear riqueza para vivir. Entonces, este señor que trabaja, le pagan su sueldito. Toma tu dólar o toma tu peso, no importa. ¿Y qué hace este señor con el dinero que recibe? Se va a comprar estos productos. O sea, los productos que él ha producido trabajando, entonces él compra. Compra su aceite, su champú, su hoja de afeitar. Compra, ahora está comprando su panetón, su fideo, su leche. Y ya se quedó sin plata. Porque esto tiene que consumir la familia. El siguiente mes tiene que hacer lo mismo, trabajar
recibir su dinero y gastar. Ese es el círculo de toda la población. Trabajar, recibir el dinero y gastar. ¿Le quedará algo para ahorrar? No a todos. Ahora peor todavía. Pero viene el banco y te dicen, ahorra acá, hijito. Hijito, el papá te dice ahora en Navidad o antes, no sé cómo será ahora. Toma, hijito, te regalo tu chanchito para que ahorres. Ahí vas a ahorrar tu dinero. Y luego te lo vas a llevar al banco. En el banco lo vas a depositar. Entonces el niño aprende eso. Ah, chanchito, banco. Y crece con la cultura bancaria. Entonces, ustedes van a encontrar en todos los bancos, por todas las avenidas, de todos los países. Ya. Y este dinero, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a los dueños de estas compañías. O sea, este señor le paga y le dice, pon tu dinero acá, luego él toma el dinero, el chanchito, ¿y qué hace? Hace negocios, forma empresas. Este señor, con el dinero de la población, con el ahorro, por supuesto que le va a pagar poquito, ¿no? Es banco, te pago poco. La gente, bueno, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Tenerlo en casa? Mejor lo tengo en el banco. No importa que me pague poquito. No importa, pero es algo fijo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, este señor toma el dinero y vuelve a hacer nuevos proyectos, mineros, servicios. Todo lo que ven ustedes en la economía. O sea, este señor con tu dinero se vuelve dueño, rico, se vuelve poderoso, se vuelve accionista de las grandes compañías de tu país, del mundo, ¿no? Estás en Perú, estás en Argentina, Chile, en todos los países vas a encontrar empresas, vas a encontrar trabajadores, vas a encontrar bancos. Entonces, este señor se vuelve dueño, accionista de más y más empresas. Hace empresa en Estados Unidos, en Europa, o sea, se extiende mundialmente. ¿Y qué pasará con usted? ¿Usted seguirá trabajando? No, seguirá trabajando, cobrando su sueldo y gastando. O sea que se forma el círculo de la riqueza de él. Oye, trabaja para mí. Trabaja haciéndome chela, Coca-Cola, papel higiénico, panetones. Ya, ahora toma tu pago. Para que me compres, pues. Si no, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo te vas a comprar un bien? Entonces, y él tiene que estar en ese círculo. Y ahora ahórrame, por favor, porque necesito plata para mis inversiones. Este señor no va a tener tiempo de ver a su familia, a sus hijos. Porque su trabajo de cama en cama, o sea, se levanta de la cama, se va a trabajar a las 8 o 9 de la noche, viene a la cama, o sea, no ve el día, no ve la familia, no ve el aire, no ve el sol. Se vuelve un robot, es un robot de trabajo. Ya. Usted se levanta, ya, la boca, se afeita, corbatita, a trabajar. O sea, hace una inercia de la vida todo el tiempo. ¿No? Pero ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Creamos riqueza para consumir, pero no para crecer. O sea, creamos riqueza para comprarlo bien. Pero ahí quedamos. O sea, estáticamente nuestra riqueza se queda nula. Usted dice, bueno, pero quiero comprarme una casita. Muy bien. Tu propio dinero te lo presto para que compres tu casa, tu carro, tu automóvil, tus joyas, todo lo que quieras. Pero me debes. O sea, encima este señor se endeuda y le da más negocio al banco, o sea, a los dueños de las empresas. Ese es el círculo desde que nacemos hasta que morimos y continúa en el mundo. ¿Ya? Llega un momento que este señor se llena de dinero. A este señor que es dueño de estas cosas, ¿cómo se le llama? Accionistas, dueños de la compañía. En China,
privado manejado por el gobierno. En Argentina, manejado por el gobierno, ahora entra al sector privado. Y así. No le voy a hablar de eso, voy a hablar de las bondades. ¿Cómo pueden aprovechar ustedes la riqueza? La riqueza está ahí al frente. Acá está la riqueza. ¿Cómo? Muy simple. Muy simple. Y el propio sistema te lo da, te lo dice, mira, acá estoy. Despierta. ¿Cómo se llama ese mercado donde puedo crear riqueza y puedo ganar igual que ellos, igual que ellos? La bolsa de valores. Estos señores, dueños de las compañías, crean el Merval de Buenos Aires, la Bolsa de Lima, Bolsa de São Paulo, Bolsa de Bogotá, la Bolsa de México, la Bolsa de Shanghái, Shenzhen, Tokio. Cada país tiene su bolsita, porque las empresas de ese país colocan sus acciones. Y ustedes dirán, ¿pero para qué? Si ya tienen un banco. Es que el banco no le da plata a un periodo largo, le da corto plazo. Entonces ellos dicen, ¿cómo hacemos ahora? Necesitamos plata para seguir creciendo, como dice nuestro amigo Milei, y todos los países, no hay plata, plata hay. Si no hay que decirle a la gente, plata no hay. Hay que convencerlos que no pidan plata, que no pidan sueldo, no pidan nada. Por lo tanto, no hay plata, amigos. Plata hay. Yo les voy a decir dónde está la plata. ¿No? Entonces, cada país crea su bolsita. Ahí se negó. Pero ¿para qué crean una bolsa ellos? Necesitan más plata. ¿Y cómo hacen para? Yo quiero seguir haciendo chelas por todo el mundo. O Coca-Cola por todo el mundo. ¿Cómo hago? Necesito más plata. Necesito 500 millones, 1.000 millones. Soy Facebook, soy Google. Necesito plata. Pues son miles de millones que tengo que gastar. Entonces, ellos crean la bolsa de valores. Así como crean la bolsa o crean un banco para captar plata, también crean la bolsa. Porque en la bolsa yo puedo captar más dinero. ¿De quién? ¿Del público? No. Del público no. Porque el público ya lo tiene en el banco. Entonces, se va creando leyes. Fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversiones, donde la gente puede dejar su dinero, sus pensiones para su jubilación, o sea, ahorra para largo plazo. Entonces lo deja para ahorrar a largo plazo, ¿no? Entonces, ese dinero que usted comienza a ahorrar para, uy, cuando llegue a ser viejito, voy a tener dinero para vivir. Entonces va ahorrando ahí. De su sueldo va un porcentaje al fondo de pensión, de la caja, sea privado, sea del Estado, pero va. Si es del Estado, le está diciendo que hay plata. Gasta la plata, que no es de él, gasta la plata del pueblo. Y si es privado, dice, ¿y ahora qué hago con tanto dinero? Estas, las mismas empresas le venden acciones. Le venden acciones de la chela, de la vaca, por ejemplo, acá. Quilmes en Argentina y cada país, ¿no? Pues, toma. ¿Y ese dinero de quién es? Es de la población, fondo de pensiones y todo. ¿Y qué gana el fondo de pensiones? Se vuelve accionista. Todavía no le he dicho qué gana. Tranquilo, tranquilo. Muy bien. Luego, ellos dicen, necesitamos transferir nuestra riqueza, que tienen dinero, acciones, queremos transferir. Pues crean la bolsa de valores, primero para conseguir financiamiento para seguir creciendo, a través de los fondos que la sociedad pone. Y ellos siguen creciendo con el ahorro del público, el ahorro de sus pensiones. O sea, ellos son grandes líderes, ya se llenan de dinero y a usted le vende el consumo nada más. ¿No? Entonces, la bolsa de valores transfiere riqueza de la población hacia la gente de dinero para hacer empresa, hacer inversiones.
Y cuando ellos quieren cambiar de dueño, transfieren sus acciones a otro dueño, como lo que va a hacer Milei. Muy bien. ¿Pero qué gana? Muy simple. Cuando usted hace un pequeño negocio, dice, hoy vamos a hacer un negocio, vamos a vender panetones. Pues usted compra pan, por mayor panetones y lo vende a por menor. Hay una diferencia del precio del panetón. Ese es su ganancia. Eso se llama utilidad, spread, plusvalía, como lo llame. Es ganancia. ¿Quién se lo lleva usted? Pues porque usted ha invertido para comprar panetones, vender. Usted se pone a vender caldo de gallina, lo mismo. El que hace la cerveza, lo mismo. O sea, el principio es el mismo. Ganar una plusvalía, un spread, una utilidad, un dividendo, ganancia. Bueno, los que son accionistas de estas grandes compañías ganan las utilidades que le paga la compañía, que le genera su banco, su compañía, lo que vende, ganan utilidad. Ellos se llevan la utilidad, la ganancia de lo que usted consume todo el tiempo. Entonces formó la cadena. Y eso es toda la vida, pues bien. Usted consume, yo cobro dividendos todo el tiempo. Y ahí yo crezco. Si hay crisis, igual yo gano. Usted pierde. De repente me compras menos. Pero yo tengo más de empresas por todos lados y gano dinero. Y si entra a la izquierda, se adueñan las empresas porque la izquierda se llena de dinero. Pero perjudica a la población. Y si no, mejor lo privatizamos. O sea, lo llevamos ahora del Estado al sector privado. O sea, se va cambiando de dueño la riqueza también, ¿no? Bueno, muy simple, amigos. Muy simple. La población. Tiene que abrir los ojos. Yo no quiero cambiar el mundo. Yo no quiero que el socialismo cambie. Difícil. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para ese objetivo? Muy simple, amigo. Son los que lo tienen acá. Ustedes tienen que estar con los ganadores. Ustedes no tienen que estar en la banca, tienen que estar con los ganadores, con los que ganan dinero en con inflación, deflación, crisis, con todo. ¿Quiénes son? Los empresarios, los dueños de las empresas. Tienen que estar con ellos. ¿Cómo hacen? Su platita de acá, sáquenlo y compren las acciones de ellos. Cómprenlo, para que ganen lo mismo. Mire, los dueños de la Sauder, que es la compañía más grande del Perú en cobre, una acción está en $58. Una. Hasta la actualidad ya hay una ganancia del 50% en dólares. 50% en dólares. Ellos han ganado sin hacer nada. Ya tienen la empresa que le produce, vende, todo. Han recibido dividendo $1, $1, $1, $1. Y la acción se ha ido de 58. Ahorita está como 80. No han hecho nada. O sea, la riqueza está ahí a sus ojos de ustedes. Ustedes tienen que pasarse del bando del consumidor al bando de los accionistas. Y ganar igual lo que ganan ellos. Todo lo que ellos hagan, usted lo va a ganar. ¿Qué necesita? Tres cosas, ¿no? Despertar. Primero, conocimiento. Acá, en este cerebro, en esta conciencia. Ustedes saben que el conocimiento genera riqueza, crea valor. Desde que usted nace sin conocimiento.
Papá le enseña, mira esto, lo otro, usted va aprendiendo. Luego va al colegio, va aprendiendo, va a la universidad, o sea, está creando valor, energía, valor y de valor en su cerebro. Luego con todo eso lo lleva a la práctica y luego de eso vive. Bueno, eso es lo que el instituto enseña. Le enseña a que usted pase del bando de acá al bando de acá y gane lo mismo que gana todos los dueños, Facebook, que Google, que Elon Musk, que la chela, que la Coca-Cola, que la leche, el fideo, Gillette. O sea, usted se vuelve dueño de las compañías, igual como los grandes magnates, y usted va a ganar lo mismo. Esto que yo puedo tener en una acción, el magnate lo tiene 1 millón de acciones. Claro, y se lleva más plata. Pero tengo que empezar. Acá usted no se lleva nada. Entonces, amigo, claro, te dirán, y profesor, ¿y dónde compro esto? Mire, hay un mercado. Así como usted va a comprar en un mercado estos productos, va a otro mercado a comprar pollo, papa, carne. Hay un mercado donde se negocian las compañías. Esa es la bolsa. ¿Qué es la bolsa? Es un mercado donde se comercializan las compañías a través de las acciones. A través de las acciones. Usted tiene que aprender. Y eso es lo que nosotros le enseñamos. El procedimiento de poder entrar y comprar acciones y ganar plata. Porque eso es lo que queremos, crear riqueza. Ya. Profesor, ¿y cómo es esto? Bueno, yo le recomiendo Nueva York. Su bolsa de usted, el Merval de Buenos Aires, es pequeño. Sao Paulo es pequeño. Lima es pequeñísimo. Los americanos hicieron algo, crearon una moneda para el mundo, el dólar. Esta es la moneda del dólar. ¿Quién no quiere el dólar? ¿Quién no tiene un dólar? El negrito, el gordito, el flaquito, el pequeño, el grande, todos tienen un dólar. Quieren más al dólar que a su propia moneda. Porque esta moneda representa al líder del mundo, Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, caramba, también voy a ser líder en el mercado financiero. Lo crea la bolsa de Nueva York, el famoso Wall Street, el New York Stock Exchange. Lo crea Nueva York. ¿Qué es Nueva York? Es el mercado financiero más grande del mundo. Y como es el mercado más grande donde está el dinero del mundo, las empresas de Perú, Argentina, Chile, Brasil, Europa, Asia, todo el mundo quiere inscribirse en Nueva York, porque ahí consiguen el dinero que necesitan para crecer. Entonces, Nueva York se convierte en la bolsa del mundo. O sea, Estados Unidos es el líder del mundo, tiene la moneda del mundo y tiene el mercado financiero del mundo. Es la disputa que están teniendo con los BRICS, China, Rusia, etc. No voy a hablar de eso, habrá temas para hablar. Entonces, usted tiene que aprender, perdón, Nueva York. Miren, no, ustedes donde se encuentren, pueden ver Nueva York ahorita. Miren, yo les pongo, miren. Yo estoy sentado, puedo estar en la China, puedo estar en el barrio de La Boca, puedo estar en Quito, puedo estar en Machu Picchu, donde esté. ¿Qué necesito para crear riqueza? Internet, primero conocimiento y luego tener la herramienta. El capital es el conocimiento. La herramienta, mi internet, mi computadora. Nada más. ¿No? Y ahora le muestro Nueva York en vivo. Y justo va a empezar. Faltan 3 minutos para que se inicie. La bolsa de Nueva York funciona 9:30 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. Y coincide con la hora de Perú. Perú también es 9:30. Ya ustedes para ver
este programa y para ver también la coincidencia horario tiene que buscar su equivalencia. Como me han estado escribiendo muchos amigos argentinos, Argentina el próximo año va a ser muy rentable, muy rentable. Es la oportunidad que ustedes se pueden volver dueños de YPF, Telefónica de Comunicaciones. Y muchas empresas, no solamente los argentinos, los peruanos, los brasileños, los americanos, los grandes inversionistas van a ir a la Argentina a comprarse las compañías que va a vender, Milei. Y lo va a vender barato. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis todo está barato. Usted que dice a vacacionar a Argentina, vaya, todo está barato. Cambia un dólar por 800 y tantos pesos y tiene para el hotel, comida. Todos están yendo a hacer vacaciones y su Navidad ya, ya. ¿Por qué? Porque es barato. No es barato, sino porque la economía está en crisis y eso genera el problema monetario. ¿Entienden? Entonces, usted, todos mis amigos de América Latina principalmente, Argentina está todo para comprar, pero mejor sus empresas, porque ahí van a crear riqueza, van a ganar dinero, mucho dinero. Bien, amigos, les voy a mostrar, falta un minuto para empezar la Bolsa de Nueva York. Me voy a la Bolsa de Nueva York, ¿eh? Ya estoy listo. Ustedes donde estén me van a ver la Bolsa de Nueva York en vivo. Y yo les voy a enseñar a través de plataformas que ustedes, ojo, el instituto le enseña que usted administre su dinero, usted mismo, no le da a nadie, usted maneje su dinero, cobre su dividendo, cobre todo, usted viva de eso. Ya les hablaré de las criptomonedas, les hablaré de todos los mercados. Mi nombre es Hugo Hernández, soy presidente de este Instituto Peruano Mercados Capitales. Lo fundé en el año 92 con este fin. Y ahora quiero dedicarme a enseñar nada más a la gente. Desde el año 84 estoy en este mercado, 1984. Muy bien, amigos, se inició la Bolsa de Nueva York. Veamos la Bolsa de Nueva York. 9 y 30 de la mañana. Pero antes que se inicie la campanita el inicio de la Bolsa de Nueva York. Ahí está, amigos. Se inició y les he puesto primero el grupo de las acciones tecnológicas. Ustedes pueden invertir en lo que quieran, no necesariamente en las empresas de su país. ¿Ya? Acá tienen las 8 acciones más importantes del mundo, los dueños del mundo. Acá tienen a Apple, que está subiendo. 0.25% está subiendo ya en dólares. Todo es dólares. Acá no hay moneda local. Meta o Facebook, Microsoft, Google, Tesla, Amazon, Nvidia y Netflix. Ellos manejan el mundo, son dueños del mundo, del futuro, de la inteligencia artificial, del metaverso, de la robótica, de los carros eléctricos, de todo. Ellos son los dueños. Ahí está su fortuna. Háganse accionistas de estos grandes magnates que se vuelven dueños de las compañías. Si ellos tienen éxito, trasládense a ellos. Ellos ganan mucho dinero. Miren, les muestro una muestra nada más. Miren. Vamos a poner Apple. Miren, amigos, cómo sube su acción de Apple. Miren, en el año 2004, este Apple ni costaba un dólar, miren, 40 céntimos de dólar. Claro, en una época donde ¿quién usaba Apple? ¿Quién usaba los smartphones?
Miren cómo ha ido subiendo. De menos de un dólar todo el tiempo, miren. ¿Por qué no ahorramos en Apple? ¿Por qué no nos volvemos dueños de Apple si ellos son exitosos? ¿Por qué seguimos sin mirar a eso? Está ahí, amigos, está ahí, mire, yo lo estoy mirando. Y usted puede comprarlo. Y ahora lo voy a colocar otro. Voy a colocar, a ver, vamos a Meta. Todo el mundo conoce a Facebook o Meta. Miren Meta. ¿Cuánto costaba Meta en el 2011? $18, $20, $30. Acá lo ven, miren. Cuando pongo acá el cursor, $21, $40. ¿No? Ahora voy a colocar Google. ¿Quién no conoce a Google? Mire, ¿cuánto costaba Google en el 2014? $25. Ahora voy a colocar acciones de Nvidia. Nvidia. El que hace toda la tecnología para la inteligencia artificial, mire. Le voy a colocar ahora Netflix. ¿Quién no ve Netflix? Netflix. Vamos a Amazon, comercio electrónico. Ahí está, miren. Amazon. ¿Ven? Esos son los líderes. Ya. Ahora, cualquier acción. Vamos a Perú. Perú. La empresa más importante de Perú, Credicorp. Miren. Vamos ahora a nuestro querido, no llores por mí, Argentina. Vamos a nuestra querida Argentina. Vamos a ver cómo está Teo. Teo es la comunicación de Argentina. Miren cómo ha estado con nuestro amigo que acaba de terminar. Teo estuvo alrededor de $40. Cuando entraron, cuando ya se vino abajo todo, cayó hasta $4. ¿No? Ahora está subiendo. ¿Por qué? Porque entramos a la etapa de privatizaciones, ¿no? ¿Ve? Ganó nuestro amigo Milei, subió como 60%. Y al próximo año esto se va, pues, ahorita está en $8, irá al doble, triple. Cuando entra la privatización, que no es simple, va a demorar. Entonces, ahí tienen para ganar 100, 200% en dólares. No solamente los amigos argentinos, sino peruanos, cualquiera, porque uno puede comprar las acciones que quiera en la Bolsa de Nueva York. ¿Ya? Vamos a entrar a ver a YPF, la petrolera. Miren, YPF subió 80%. 80% en menos de un mes. Bueno, y así, pero lo voy a seguir hablando. Voy a hacer un tour. Yo siempre hago un tour bursátil. ¿Ya? Vamos primero a América del Sur y América del Norte. ¿Ya? Acá tenemos nuestra querida América que sufre y sufre por los gobiernos. Acá tenemos a Credicorp. Yo en mis videos anteriores dije, llegaba a 150, está en 151. Y se va a ir hasta 160, 170, Credicorp, de Perú, primero Perú.
Está mejorando. Vamos a nuestra querida Argentina. No llores por mí, Argentina. Está subiendo. Está toda la bolsa del Merval de Buenos Aires, Telecom, YPF, Lithium de Argentina, Banco BBVA de Argentina, Loma de Argentina, Banco Bilbao Vizcaya, Argentina Lithium. Ahí tiene una muestra, ¿no? A mí me gustan más los tres primeros porque es lo más importante de. Luego vamos a nuestro querido Brasil, a los garotinos. Acá tenemos toda la bolsa de Sao Paulo, todo, todo. Santander, Petróleo Brasileiro. No entiendo por qué la gente tiene que irse a su bolsa si en Nueva York él mismo lo puede comprar. No necesita un broker. Oye, compra. No, usted mismo compra con su plataforma. Nos vamos ahora a AMLO. Órale, pues, México. Acá tiene la bolsa, toda la bolsa mexicana. Tiene CM México, Grupo Televisa, todo. Vamos a Chile, a los Po, y a Pepo, ahí está toda la bolsa de Santiago. Bueno, ayer bajó porque por segunda vez no decidieron su constitución. Y bueno, el mercado lo ve un poco incierto, ¿no? Ahí tienen en el Chile, Banco de Chile, Banco Santander de Chile, Cervecerías Unidas de Chile, etc. Y acá tienen a nuestra Colombia, Petro, que no hace nada todavía. Bueno, pero el mercado está pobre con Colombia. Ya está el tour de América Latina. Así que, amigos de América Latina, no váyanse a Nueva York, compran lo que ustedes quieran. Crean riqueza del mundo, ya no solamente su país. Vamos ahora, bueno, a las tecnológicas. Ya ustedes ven las tecnologías, pues todos suben, ¿no? Ya les hablé. Porque son los reyes de del dinero. Vamos a los fondos de inversiones. ¿Qué son los fondos de inversiones? Son los dueños de grandes compañías. Son dueños de. O sea, genero un fondo para comprarme todas las acciones de Argentina, por ejemplo. O de Perú, o de. Las que a mí se me plazcan, ¿no? Entonces, estos son los fondos que manejan el mundo. El dinero del. Acá tenemos uno que probablemente le han escuchado, BlackRock. BlackRock es el fondo que tiene como entre 8 y 10 billones de dólares. O sea, tiene más plata que toda América Latina. Y son dueños de todas las empresas del mundo. Para darle solamente una idea. O sea, ustedes se pueden accionista de juntarse con los dueños del mundo, nada más. Acá tenemos las compañías que te pagan más renta. O sea, cuando tú compras acciones, recibes dinero mensual, trimestralmente, como si fuese una especie de interés, se llama dividendo. Y vive de eso, vive de esa renta en dólares. Estas son las que más te pagan. Procter & Gamble, Occidental Petroleum Company, ExxonMobil, Starbucks, Intel, Coca-Cola, IBM. Bueno, es lo que enseñamos, pero le enseñamos que usted cobre. No que estudie, no que cobre. Ahora vamos a los bancos más grandes del mundo. Ahí tienen el Bank of America, Credicorp, Citigroup, HSBC, todos los bancos más grandes del mundo. Ah, ¿no quieren? Váyanse al oro, vamos a comprar oro. Ahí están, las compañías de oro. ¿A quién no le gusta el oro? El oro crea y conserva la riqueza de la sociedad. ¿Ve? Todo sube. Todos los fondos de oro, acciones de oro, lo que quieran. Ah, ¿no quieren? Ya, vamos entonces al petróleo. El petróleo sube, va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. El petróleo va a continuar, amigo. Eso que el cambio climático. Ya les voy a hablar la verdadera razón del cambio climático. Ustedes no saben todo lo que no es verdad. El petróleo va a seguir subiendo. La economía mejora el próximo año, más demanda de petróleo. ¿Y quién va a manejar el petróleo? Los BRICS. O sea, la oposición de Estados Unidos y de Europa. Los BRICS, a partir del próximo año, manejan el petróleo. Por lo tanto, cada pelea un alza el petróleo y inflación. Hay que entender cómo se está recomponiendo la geopolítica, geoeconómica, la geosocial del mundo. Y eso es lo que la gente no lo entiende. La geopolítica genera la geoempresa. Ya no puedes hacer empresa por cualquier lugar. Tienes que hacerlo
alineado a alguien, ¿no? Por lo tanto, el petróleo va a seguir subiendo. Ah, no quieren. Ah, profe, yo no quiero petróleo, no quiero oro, no quiero acciones. ¿Qué quiere? Bitcoin. Ah, bueno, para los patas que les gusta el Bitcoin, el blockchain. Acá está, pues mira. Ahí está. Ahí está. Ahí tienen de todo. Minería, exchange, tienen fondos de Bitcoin, tienen blockchain, tienen todo, amigos, todo. Todo. Todo está ahí. Lo único que tienen es machucar su tecla, analizar todo lo que nosotros le enseñamos y ganar plata. Todos los días, no tiene que irse a la calle, no tiene que ir a protestar. El mundo no lo van a poder cambiar. Siempre va a haber empresarios y siempre va a haber trabajadores. Si usted vuelve a ser trabajador y empresario, dueño, accionista, eso es todo. El instituto le enseña eso. Y ahora lo así, ¿cómo le enseñamos? Eso es algo novedoso. Miren. Muy bien. Ah, no quieren. Quieren su carrito eléctrico. Vamos a los carros eléctricos. ¿Qué más quieren? A ver. Ya se van a los carros eléctricos. Y ahí están. Tienen a Tesla, Rivia, NIO, ¿no? Miren, amigos. Yo recomendé. Vean mis videos. Miren. Les voy a mostrar algo y se van a sorprender. Miren. Yo recomendé hace 2 semanas, 3 semanas, a la gente que compre NIO. Miren lo que ha pasado con NIO. Lo recomendé cuando estaba en $7, 7.20, está en 8. ¿Cuánto han ganado? Han ganado no sé cuánta, menos de un mes. Ahí están, miren. Vean mis videos, ahí están. Ahora les voy a mostrar. ¿Dónde ven mis videos? Miren. Me están viendo ahora. Pero si quieren conocer más del instituto, entren así, entren al buscador, pongan IPMEC, ahí está, Instituto Peruano Mercado Capitales, ahí está todos nuestros datos, y acá está, Educación de Bolsa y Finanzas. Entran y ahí está, miren. Acá pueden hacer clic y me ven en vivo como me están viendo ahorita. O entran al símbolo de YouTube, entran por ejemplo acá, ahí está. Ya está, ya está, ahí está, ahí está, Meta IPMEC. Suscríbanse para que puedan disfrutar de toda la información. Ya, ahí está, miren, acá me están viendo, miren, acá están. Lo que estoy haciendo en este momento está ahí, sino con un cierto retraso. Tenemos 456 videos, amigos. Disfruten de este conocimiento que le va a abrir los ojos a crear riqueza. ¿No? Ahí está. Acá pueden ver, este es el video que hice ayer. Invertir en Argentina es el momento. Las acciones están baratas. Y acá pueden ver al señor Romero, dueño del banco más importante en Perú. Acá tienen a Elon Musk, dueño de los autos eléctricos. Tienen todo. Miren, una infinidad de videos que yo quisiera haber tenido cuando era más joven para poder, pero. Bueno, como no lo hice, ahora lo hago. Acá está, mira, acá me están viendo, en vivo. En vivo, dice acá. Ya está. Disfrútenlo, amigos. Ahí está. Este video también va a estar ahí luego, porque todo se publica. Entonces, amigos, ahí tienen. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, y profe, ¿y cómo hacemos esto? Muy simple, miren, te voy a mostrar. Nosotros hacemos una, enseñamos a crear riqueza, ¿no? O sea, crear dinero, riqueza para tu bienestar. Si eres joven, ¿cómo creas riqueza? Si eres una persona adulta, ¿cómo vives de esa riqueza? Sin salir de casa. Así haya inflación, haya crisis, haya lo que ocurrió en el 2020, no importa. No importa. No importa que Milei esto, que Castillo, que Biden, no. Las empresas van a seguir funcionando. Las empresas siempre van a ganar. Usted tiene que estar con los ganadores. Claro, usted dice que la izquierda y la derecha no existe, ¿no? Solamente son parámetros para manejar a los negocios. O sea, Xi Jinping maneja todo el capitalismo del Asia. Son empresas. ¿No? Pero ¿para qué está él? Para controlar a la población, para que no fastidie.
a las empresas, ¿no? Y en el otro mundo, igual, la constitución y todas esas cosas son para controlar a la gente, que no fastidie a las empresas. Simple. Mire, nosotros como instituto, primero, nosotros no hemos nacido ayer, desde el año 92. Somos el único instituto que te enseña a crear riqueza en vivo. Pero tiene tres fases que tienes que aprender, ¿no? Te enseñamos cómo comprar acciones, alimentos, inteligencia artificial, agua, oro, petróleo, lo que tú quieras, todo lo que la sociedad necesita. El objetivo del curso es simple: cómo crear riqueza para el bienestar. Y tiene tres fases. ¿Cuáles son las tres fases que pasamos todos para crear riqueza desde que nacemos? Hay tres fases. Pero muchas de esas fases nosotros no la aplica, no lo aplica la gente. La primera fase es que llenes de la cabecita la riqueza del conocimiento. Yo lo llamo energía del conocimiento. Ahí está. La energía del conocimiento. Es decir, hay que sembrar en nuestro cerebro justamente la semilla que va a generar esa riqueza. Ese es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es la semilla. Esa semilla, si es ingeniero, contador, abogado, va a crearte riqueza, valor para vivir. ¿Ya? Pues para eso es el colegio, la universidad. Pero ahora sale la universidad y bueno, de repente no lo aplicas. Te dedicas solamente a llenarte de conocimiento, pero nunca lo aplicas. Bueno, eso lo enseñamos con clases interactivas, donde usted se encuentre. Conversamos, intercambiamos, etcétera, etcétera. 50 horas. Y para que usted no se olvide, todas las clases están en el aula virtual. Lo puede repasar las veces que quiera. ¿Ya? Bueno, pero esos conocimientos que están en la cabecita, hay que llevarlas a la práctica. Entonces, yo aprendí a cocinar, tengo que buscar hacer comida. Si yo aprendí a hacer carpintería, tengo que hacer muebles. Si yo aprendí, lo que haya aprendido, llevo a la práctica, a la parte vivencial, ¿no? Si no, todo se queda acá y se olvida. Entonces acá tenemos la energía vivencial. Experimentar, quiero experimentar. Ya me enseñaron a invertir. Ahora quiero verlo, tocarlo, mirarlo, sentirlo, sentir esa sensación. Entonces, ¿cómo experimentar la creación de riqueza, del valor? Para eso hacemos reuniones experimentales de inversión, o sea, nos reunimos para invertir en forma real y en vivo. ¿Bien? Segundo, ¿cómo hacemos todo esto para poder llevar a la práctica? Profe, yo no tengo plata, profe, todavía tengo miedo, profe, hagamos una chanchita, se llama el Fondo Educativo de Inversión. Los alumnos aportan. Y ese dinero se invierte en conjunto en las clases para que usted vea cómo se hace la operación. Y usted lo va a hacer. Cuando va, me pongo nervioso. ¿Qué hago? Experimentar. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Eso en clase. O sea, no después, porque después usted nunca lo va a hacer. Y eso nos va a dar dos tipos de ganancias. Que tenemos que experimentar. Por eso nos ha dicho ganancia, ganancia. Pero de repente es mentira, es estar. No, momentito. Vas a experimentar cómo hacer trading. Cómo hacer riqueza con ganancia de capital. Cómo hacer riqueza con la renta. Cómo hacer riqueza con las utilidades. Lo tienes que ver en clase. Mira, ¿verdad lo que dijo? Acá está, mira, ya lo saqué. Ah, ya, hacer conocimiento se aplica. Ya la apliqué. Y ahora vas a manejar tu plata. Vas a producir riqueza. Ya lo estudiaste, ya lo experimentaste. Ahora produce para que de eso vivas. Entonces, energía para la producción de riqueza. ¿Y qué necesitas para eso? Bueno, tener un pequeño capital. Pero lo que es más importante, todo lo que aprendiste va cambiando. Va pasando el tiempo y va modificándose. Antes no había carro eléctrico, ahora hay. Antes no había smartphone, ahora hay. No había inteligencia, ahora hay. Entonces tienes que ir informándote, actualizándote.
Entonces, la capacitación nuestra tiene estos tres componentes de crear riqueza: las clases, las reuniones de trading, y todos los días me ve de lunes a viernes a las 9 de la mañana, hora del Perú y equivalencia de otros países, informándote, conversándote, actualizándote de todos los acontecimientos que hay en el mundo. ¿Qué más necesitas? Un cevichito. Ay, Dios mío, una chelita ya. Después que ganas, toma tu chelita. Muy bien. Esto tiene una duración de 50 horas. Lo hacemos lunes, miércoles, de 11 a 1 hora de Perú, o en la noche de 7 a 9 hora de Perú, ¿no? O los sábados. Es decir, los sábados. Los viernes no debe divertirse. Primero estudie. Cuando ya gane plata, se divierte. Todos los sábados, 9 de la mañana, hora de Perú, tiene que estar mosca para comenzar a estudiar. Bueno, el costo es una bicoca. Usted con un dividendo en un trading se lo cobra. Porque nuestra función de instituto es fomentar la educación financiera. Bueno, es lo que nos hemos propuesto. Nosotros no somos gobierno, no somos Estado. Nosotros brindamos valor, riqueza. Y estos costos solamente sirven para cubrir costos, porque díganme ustedes, esto es un equivalente a $110 mensuales. Ninguna universidad, usted vaya al extranjero a estudiar esto, miles de dólares. Muy bien. Y para los que quieren hacer, bueno, ahí está el plan de estudios, ¿no? Enseñamos Nueva York, la bolsa del mundo, los análisis, las guías de inversión. Y para los que quieren desarrollarse, es decir, yo no quiero ir a estudiar en la universidad 5 horas, no hay trabajo. Acá tienes. Mire, puedes estudiar un diplomado de 1 año, donde entra todo: bolsa de Nueva York, bolsa del mundo, macroeconomía, finanzas, contabilidad, mercado de forex, criptomonedas, futuros, opciones, inversiones en el metaverso, inteligencia artificial. Y todo siempre con las tres fases: conocimiento, aplicación y a la parte vivencial, ¿no? Solo que dura 12 meses. Pero tú en esos 12 meses haces todo lo que yo te he dicho. Todo lo que has visto, perdón, las fases. ¿No? Igual tiene los horarios y el costo es el mismo mensual. ¿Ven? Amigos, beneficiense, ¿no? Esta es una oportunidad. Háganse dueños de esto, amigos. Ganen lo mismo que ganan los magnates dueños de estas empresas. ¿Qué necesitan? Decisión. Olvidarse de chanchito. Muy bien, amigos. Entonces, están servidos, tienen la información. Voy a hacer el último tour bursátil para que lo vean y vamos terminando. Las personas que me están escuchando, escríbanme para invitarle una clase hoy a las 11, dentro de 1 hora. Dentro de 1 hora y media. ¿Ahora? ¿Qué hora es ya? Uy, ya se fue la hora. A ver, ¿qué hora es? Yo paro perdido con la hora. Ya. Dentro de 1 hora. Escriban al WhatsApp. Ahí tienen el WhatsApp del instituto. ¿Dónde está el WhatsApp, profesor? Acá también, no se preocupen. Ahí está. Ah, salió por magia. ¿Ven? Salió, ahí está. Ahí está el WhatsApp. Escríbanlo y digan, envíenme el link para la clase de hoy. Yo les invito a una clase que voy a hacer hoy. ¿Cómo manejar la plataforma de la Bolsa de Nueva York? ¿Cómo pueden instalar su plataforma? ¿Ya? Escríbanme. Si no pueden hoy, escríbanme cualquier día a la señorita Alexa diciéndole: quiero participar en una clase de instalación de plataforma. Y usted va a recibir un link para que participe. ¿Ya? Muy bien, amigos, sigan adelante. Olvídense los problemas. La cabeza. Imagínense que esta sea la cabeza, su cerebro, su conciencia. ¿Ya? Usted tiene que ocupar todo esto en buscar soluciones. Si usted todo esto, todo lo que está acá, está dedicado
a las preocupaciones, problemas, etcétera, no va a encontrar soluciones. Porque un problema genera otro problema, y se genera de problemas. Entonces, si usted tiene un problema, más de la mitad de esta cabecita dedíquelo a solucionar problemas. Solución de problemas. Los problemas es un aviso que nos da la vida para poder cambiar, para poder reestructurar. Es como un gobierno. Entró Milei, todo está cambiando. Y así entrará en cualquier país y cambiará. Un abrazo a todos, muchas gracias. Nos estamos viendo en la clase, en las clases. Y hay que seguir adelante, amigos. No se queden. Comiencen a crear riqueza. Un abrazo a todos. Que les vaya bien a todos.